Estamos con el doctor Marco. Muy buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día para vos y buen día para todos los seguidores de tu página.
Bueno, disfrutando la cuarta fecha del Centro Este Santafesino del calendario 2012. Bueno, ¿cómo viene este calendario, doctor, con respecto a la seguridad, ¿no? A la parte médica? Bien, bien. Con unos pequeños problemitas con la parte de ciclomotores, que ya en la fecha anterior tuvimos una fractura. Ayer nuevamente tuvimos la desgracia de que un piloto se nos fracturó el tercio distal de la tibia, pero bueno. Son los riesgos que se corren en este deporte tan apasionante. Exactamente. La otra competencia había sido Cisnero. ¿El día de ayer quién fue? El día de ayer fue un piloto de Galvez llamado Marcos Díaz. ¿Dónde se fracturó? En la tibia. En la tibia, bueno. Último tercio distal de la tibia. Tuvo un traumatismo por un accidente en carrera. Lo llevamos al Sanco local, al cual agradezco siempre la predisposición que tienen hacia nosotros. Sacamos las placas correspondientes y detectamos la fractura. Muy bien, Marcos, ¿cómo viene la precaución, la prevención en lo que es el automovilismo en la medicina? Y nosotros, el objetivo nuestro es trabajar en la parte preventiva. La parte curativa, nosotros para eso estamos, pero nosotros tendríamos que todos los colegas nuestros trabajar en la parte preventiva, porque la prevención de los accidentes hace a la salud del automovilismo. Exactamente. Entonces intentamos siempre lograr la parte preventiva y tomar las medidas necesarias para que no ocurra ningún accidente. Gracias, doctor. No, gracias a usted y saludos para todos.